siguiente fuera mejor que la anterior. Siempre ha sido una mente inquieta, que no ha parado de pensar en su amo, tanto fuera como dentro de ella, dedicándole gran parte de su vida y de su valioso tiempo a la misma. Así, paralelo a esto, su otra pasión, los niños, tenían que tener cabida en su afición. Él tomó la iniciativa de crear una academia, donde los niños aprendieron música y junto con algunos compañeros y un grupo de padres consiguieron alcanzar su meta: hacer pequeños grandes músicos, crear una gran cantera para que la banda siempre se esté nutriendo de savia nueva y que esto nunca desaparezca. De nuevo, aparecería su inquietud por la música, su innovación y mil cosas más con las que ha conseguido, junto con la gente de la que se ha rodeado, llevar a la banda y su academia hasta lo que es hoy. Y hay que decir que este trabajo no es tan bonito como parece, y hay muchos obstáculos que superar, y muchos más trabajos que afrontar, decepción. Pero lo que importa es no tirar la toalla que se acorde.